Relevo en Comisiones Obreras de Castilla-La Mancha. Hoy, mañana, el Congreso de este sindicato elige al sustituto de José Luis Gil. El actual secretario regional no optará a la reelección tras agotar los tres mandatos que establecen los estatutos de la organización. Cuando está cerca de la gente, cuando se nos conoce, cuando se... Relevo en Comisiones Obreras de Castilla-La Mancha. Hoy, mañana, el Congreso de este sindicato elige al sustituto de José Luis Gil. El actual secretario regional no optará a la reelección tras agotar los tres mandatos que establecen los estatutos de la organización. Cuando está cerca de la gente, cuando se nos conoce, cuando se interactúa con la organización, salimos bien parados, ¿no? Cuando la gente está más alejada. Relevo en Comisiones Obreras de Castilla-La Mancha. Hoy, mañana, el Congreso de este sindicato elige al sustituto de José Luis Gil. El actual secretario regional no optará a la reelección tras agotar los tres mandatos que establecen los estatutos de la organización. Cuando está cerca de la gente, cuando se nos conoce, cuando se interactúa con la organización, salimos bien parados, ¿no? Cuando la gente está más alejada, el sindicato no llega bien, es cuando el sindicato tiene más dificultades. Por tanto, estoy convencido que el nuevo equipo sabrá leer esto de manera adecuada y tendrá seguro que éxito en lo que emprenda. 12 años al frente que tiene su culminación en las próximas horas. El hasta ahora secretario general de Comisiones Obreras en Albacete es el único candidato. Francisco de la Rosa se postula para dirigir la organización en los próximos años. Que sean 5 de las 6 secretarias generales de las diferentes federaciones también es una apuesta de hombres y mujeres del sindicato. Que de los 5 secretarios provinciales, 2 de ellas sean mujeres, creo que es el camino y la dirección en la que tenemos que avanzar. No hay que perseguir la paridad, hay que perseguir la igualdad radical entre hombres y mujeres y, desde luego, trabajar con la gente, trabajar con los trabajadores y trabajadoras se tiene que hacer de esta manera. Ignacio Fernández Tocho, desde la Secretaría General del Sindicato, ha participado en esta primera jornada donde ha destacado el trabajo realizado por Gil al frente de esta organización. Que creo que ha cumplido con nota los objetivos que se pueden pedir a cualquier organización y máxime a un sindicato en una etapa tan difícil como la que hemos vivido y en parte seguimos viviendo en Castilla-La Mancha y en el conjunto de España. En este congreso participan 180 delegados en representación de las cerca de 60.000 personas afiliadas a Comisiones Obreras en la comunidad autónoma.